La delegación en Michoacán de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informó los avances del Plan Michoacán contenidos en el punto número 57. Los resultados del avance 2014 en el Plan Michoacán, el número 57. El programa constituye una de las 250 acciones del Plan Michoacán y consiste en el presupuesto asignado en el Plan Michoacán de 120 millones, con la implementación de una nueva visión en el impulso de la productividad y la adopción de nuevas tecnologías. También atiende al cuidado y mejoramiento de los recursos naturales de áreas ganaderas, como lo son la bovina productora de carne y el doble propósito en el sistema de pastoreo a la producción de leche de bovino en sistemas familiares y a la producción ovina, caprina y apícola. El objetivo de los apoyos otorgados por la SAGARPA es para que los trabajadores pecuarios incrementen la producción de alimentos de origen animal. El objetivo específico de este programa son los productores pecuarios para que incrementen los alimentos de origen animal en unidades económicas pecuarias. En efectivo, por viento o colmena en inventario de ganado bovino, ovejas, cabras o colmenas pobladas, hasta 300 unidades animal y hasta 1000 unidades animal para personas morales. Pedro Luis Benítez detalló que los apoyos otorgados fueron por vientre o colmena, identificadores de ganados, servicios técnicos y de protección al patrimonio, con una inversión de 23 millones 58 mil pesos. En bovinos y carne, 350 de 1 a 35 vientres, con un apoyo por vientre o colmena de 280 pesos, en bovinos 60, en caprinos 50 y en apicultura 60. En especie, los identificadores de aretes del sistema de identificación individual de ganado, en servicios técnicos, la asistencia para capacitación y acompañamiento de estos servicios técnicos, y en servicios de protección al patrimonio, el 100% de la prima para el aseguramiento pecuario. El bono de productividad es de 200 pesos por cría bovina y adicionalmente una atención oportuna para los beneficiarios de la recepción de solicitudes que se tienen contratados ya 17 técnicos. En este solo rubro, la cantidad atendida y ya existente en Michoacán es de 23 millones 58 mil pesos. El delegado de la SAGARPA presentó los avances del Plan Michoacán en su número 57. Para Noticiero Nuestra Visión, Edson Flores.